La verdad es que para mí también fue muy duro, como lo fue para todo el país y me imagino también para el comando técnico y los jugadores, de haber sido una experiencia muy dura, algo que quizás no era lo que esperábamos todos, pero el fútbol es así, ¿no? El fútbol es así, el fútbol hay que, yo creo que no olvidarnos de todas las alegrías que nos ha dado este grupo y el comando técnico, una clasificación al Mundial luego de 36 años, una final de Copa América. Alegrías que quizás hace unos cuantos años no nos imaginábamos tener y este grupo fue capaz de lograrlo. También en estas eliminatorias el llegar al repechaje tampoco fue nada fácil. Dejar a países como Chile y Colombia fuera de esta etapa no es nada fácil y este grupo lo consiguió, ¿no? No, yo la verdad no me arrepiento de ninguna sola decisión que he tomado en mi vida, en lo deportivo y en lo personal. Acerca de esta, yo estaba totalmente convencido de que era el paso que tenía que dar en ese momento, el dar el salto al fútbol europeo que no se da siempre y yo creo que era una linda oportunidad y hasta ahora estoy totalmente convencido de que tomé la decisión correcta porque fuera de que quizás no tuve esa continuidad que deseaba y que desea cada jugador, siento que el estar en Europa me ha aportado muchísimo, siento que he madurado muchísimo en lo personal, en lo futbolístico. Y son cosas que me van a servir para el resto de mi carrera siempre, ¿no? No, fue por un tema netamente deportivo, ¿no? Estar en otro fútbol, vivir otra cultura futbolística y otra cultura en general, son pasos grandes, ¿no? Para un futbolista y para una persona también, porque no solamente en lo futbolístico crecí mucho, sino en lo personal.